una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Yo he vuelto a nacer. O a nacer, ¿no? De verdad, esta mañana yo llego a preparar comida, ¿verdad? Desayuno, ¿no? Una empanadita ahí. Yo sé que sientes mucho, pero tienes que decir algo. No sufras. Yo sé que tienes que ir para Capestano después de esto. Bueno, pues nada, yo estaba haciendo, preparando todo para hacer unos ensaladillas. Y abro la gaveta. Y ahí me miró. Yo dije, mira, a mí que era una rata. Siempre estoy exagerado, ¿verdad? Yo me asusté porque era una rata. No era un pulpito, era un pulpito chiquito como un... ¿Cómo se llama eso? Un hamster. No, era una rata. Era un gato con una cola sin pelo. Pero la cosa es que nada, digo, Miguel lo vio, Miguel se asustó y se metió ahí adentro. Cuando a mí me dice, no, que si quedaba en el asiento, que ella se queda en el piso, pero no, yo me estoy corriendo por el cuarto y cuando yo veo a Fausto saliendo del baño, la vista 5, bueno, no, pues la lanza. Pues bueno, esto de la operación de Ratatouille a mí me ha tomado por sorpresa. Yo estaba durmiendo, lo más tranquilo, porque yo estaba amanecido de una bella mujer para que me dé. Dani viene y me llama, me deja un mensaje de voz. ¿Y qué me dice? ¡Por culpa tuya! ¡Ahora yo voy a tomar la contra ya! ¡Cabeza! ¿Por qué dejaste la puerta abierta? Y yo, ¿por qué carajo yo? Porque es un mensaje, ya me decía. Pero es que no nos esperábamos a más que una radio hasta aquí. Entonces, de momento, Dani, no estoy vivo. Este no, una experiencia nos unió como amigos, ¿viste? Sí, porque aprendimos mucho. Él se aprendió a brincar. Porque la unión está la fuerza. Exacto, no. Él aprendió a brincar y aprendió a correr. Y a gritar. Pero nada, esto es parte de... ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuál era el plan? ¿Esta es la operación Ratatouille? Sí, es la operación Ratatouille. Y la gente está dando esta cara y no la puede sacar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? Pues se hizo la operación Ratatouille. Había que poner una bolsa a la gaveta esa. Y Dani me dice, tú la alas. Miguel por un lado le ala el gancho y Dani iba a dar el otro gancho. Y así fue que hicimos. Pongalo negro para que. Ok, mira, hay una bolsa blanca aguantando para no tener que soporte. Yo lo voy a jala hacia arriba, jala. 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 Ya tengo que caer. Jala. ¿Cómo que saca la boca? Lo que hemos hecho por una jodida rata. Nos hemos quedado sin cabeza. Es que ella iba a cocinar. Dani, ella era rata, tú ella iba a cocinar. Ay, no, la rata yo la iba a cocinar. Ay, fo. Uy. Saluda a Fausto. No, de verdad que esto está cabrón.